Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias y política internacional de la pantalla de Barricada TV. Y en este caso, viajamos hacia el norte porque hace una semana el expresidente y candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, sufrió un atentado durante un acto político en el estado de Pensilvania. Bueno, las imágenes recorrieron el mundo, no hay mucho que agregar al respecto. Eh, una bala arrozó su oreja izquierda y en ese momento el candidato del Partido Republicano se protegió con el atril desde donde estaba dando su discurso político. ¿Cómo terminó esa jornada eh, durante el evento? Con dos personas heridas, un muerto y el atacante, que según eh, se conoce es un joven de 20 años que se encontraba en una terraza a unos 100 metros de, de donde estaba ocurriendo el acto eh, político, abatido por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Y también hay que decir, aunque es muy pronto para, para mencionarlo, pero pareciera ser que este atentado terminó con un Donald Trump fortalecido de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre eh, allí en Estados Unidos. Hay muchas especulaciones sobre este tema, se dijo mucho, pero nosotros nos queremos centrar en los escenarios que abre este, este atentado. Eh en un momento en el que, como sabemos, proliferan los discursos de odio no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo, de una violencia que incluso es promovida por el mismo eh, Donald eh, Trump, y en pensar también qué impacto puede tener un atentado de esta magnitud a tan solo cuatro meses de estos comicios que tienen una relevancia mundial. Esta semana además eh, se realizó la convención republicana, que es el evento donde eh, los delegados del partido eligen a su candidato a presidente y vicepresidente para lo que serán en este caso las elecciones presidenciales 2024. Allí Donald Trump formalizó su candidatura, eh, centró su discurso en la migración como la fuente de todos los males de los y las norteamericanas, dijo que va a cerrar incluso la frontera desde el día 1. De, de su gestión y habló de que Estados Unidos atraviesa la invasión más grande de la historia en referencia a la llegada de los migrantes, a quienes tildó de enfermos mentales, violadores y asesinos. Con estas palabras terminó, cerró su discurso en la Convención Republicana. Vamos a ver dos pequeños fragmentos. Y ahora mismo, mientras hablamos, muchas fábricas. Se construyen en la frontera con México, así que todo lo demás que pasa ahí, esas fábricas se construyen con el dinero chino ahí en México para que inunden a nuestro país. Los sindicatos de los constructores y de los trabajadores de automóviles no deberían permitir eso. Deberían despedir al presidente de ese sindicato. Con Donald Trump, la fabricación de los vehículos y de los autos va a volver aquí y va a volver rápido. Están construyendo una de las eh, fábricas más grandes del mundo ahí. Eh, vamos a ponerle un punto a eso. Esas fábricas se van a construir aquí en Estados Unidos y será nuestra gente que ocupará esas fábricas. Y si no, a poner una tarifa aduanera de 100 si o no? 200% a esos vehículos y no habrá quien los compre aquí en Estados Unidos. En Venezuela, Caracas, mucho crimen, mucho, mucho crimen. Caracas, Venezuela, un lugar muy peligroso, pero ya no porque en Venezuela el crimen ha bajado 72%. De hecho, no me gusta decir esto, si ganamos esta elección, la convención republicana próxima nuestra será en Venezuela, porque hay mucha seguridad, no podremos tenerla en El Salvador. Bueno, ahí el... el el crimen ha bajado un 70%. ¿Por, ¿Por qué? Les dirá que porque eh, él ha formado a la gente para tratar el problema. No. Lo consiguen porque envían esos asesinos a Estados Unidos. Va a ser terrible. Y cosas horribles van a suceder y viene sucediendo todo el tiempo y por eso para mantener a nuestras familias seguras la plataforma republicana promete de lanzar la mayor operación de expulsión y deportación de la historia de este país. Bueno, ahí elegíamos dos minutos del de discurso de Donald Trump en la convención eh, republicana. Allí enfoca su discurso justamente en las, pro, eh, las políticas económicas proteccionistas para su país y en profundizar este discurso de odio, como decíamos en la introducción, no casualmente poniendo a Venezuela como ejemplo justamente de todos esos males. Vamos a hablar de este tema con nuestra colega, ya una amiga de la casa, Zoe Alexandra, periodista de del medio People's Dispatch. ¿Cómo estás, Zoe? Gracias por este tiempo con Barricada TV. Hola, sí, buenas. Todo bien. Bueno, Zoe, eh, aprovecho para preguntarte, recién veíamos eh, algunas de las palabras de Donald Trump en la Convención Republicana. Primero... ¿Cuál es tu opinión, cuál es la opinión eh, del medio People Dispatch sobre lo que ocurrió el sábado pasado en el atentado a Donald Trump y qué expresa este tipo de situaciones en Estados Unidos? Bueno, lo que vimos el sábado pasado, eh, sí, realmente creo que fue un choque para, para todo el mundo, eh, cambió el escenario completamente, eh, un escenario en que estamos a cuatro meses de las elecciones presidenciales, un escenario en que el candidato del Partido Demócrata, eh, Joe Biden, está cada vez más débil, eh, sin poder casi ni dar entrevistas, ni siquiera una rueda de prensa, o sea, un escenario en que la tasa de desaprobación de, de Joe Biden también está en decaída, tremenda, no solo por... Su incapacidad de ni siquiera hablar, pero también por todas las políticas de sus cuatro años de presidente en que ha fracasado eh, en todas sus promesas a la clase trabajadora de ese país, entonces el atentado que vimos el sábado bueno, como tú bien dijiste luciana, hay muchas teorías realmente no sabremos eh, muy pronto en cómo cómo es que un francotirador logró subir. Al techo de, del único edificio en ese, digamos, ese mitin de campaña. Es imposible saber, no vamos a saberlo muy pronto, no podemos decir necesariamente que fue aquello o otra agencia que hizo eso, que no hizo eso. Eh, eso va a quedar para la historia. Pero sí lo que sabemos es que eh, el hecho que él sobrevivió y que realmente fue algo que a pocos centímetros lo hubiera matado. Eh, eso quiere decir que ahora eh, su imagen eh, como líder, como personaje, como eh, persona que puede liderar el país está mucho más elevado. Eh, por un lado, él ha invocado un discurso de que Jesús me salvó la vida, que así como muchas referencias religiosas, muy apelando a ¿no? su base, que es bien religioso. Eh, y también por otro lado decir que yo soy el fuerte mira el, o sea ni siquiera él tiene que mencionar a Biden todos lo están pensando él no puede ni caminar y yo sobreviví un atentado eso quiere decir que él es el fuerte que puede eh, físicamente mentalmente estar eh, a las alturas de liderar un país y es digamos que es un, un símbolo de lo que ya era el Trump era el hombre fuerte el que no decía no que empujaba que insistía que hacía las cosas bien Biden es un débil que ni siquiera podía retar a su propio Congreso que estaba controlado por demócratas o sea eh, reafirmando la imagen de Trump eh, y de la caída de, de Biden que hasta el día de hoy insiste en seguir su candidatura sobre la, el escenario, digamos, de violencia en el país. No, o sea, obviamente es algo nuevo que en esas elecciones eh, haya un, un incidente de ese, digamos, de ese nivel, de un, un atentado contra un candidato presidencial. Había discursos bastante racistas eh, que, que surgieron en el digamos, el pos-atentado era como, bueno, no somos el sur global, en que sí, asesinatos políticos, todo eso de demás, no es cierto. O sea, si, o sea, si bien no hubo en ese, digamos, siglo un, un índice de violencia política muy altos, sí es algo que tiene eh, precedente en la historia norteamericana y también es un modelo que exporta Estados Unidos a otros países. Entonces, eh, y es una sociedad super violenta, una sociedad en que conseguir un arma es muy fácil, entonces no es, o sea, es, más, es realmente sorprendente que no pasan más incidentes así. La reacción del Partido Demócrata fue básicamente salir a defender a Donald Trump, a decir, bueno, no, eso no podemos tolerar, no lo podemos permitir, la violencia jamás eh, y también para, eso, para muchas personas eso choqueó bastante porque estamos a nueve meses de un genocidio que es financiado por Estados Unidos. Entonces es un momento, es un caldo tóxico en que muchas eh, de las expresiones, de las mentiras, de las contradicciones de ambos partidos están saliendo y el pueblo está harto. O sea, nadie quiere que haya violencia. Pero nadie quiere que eh, sale fortalecido una figura como Donald Trump y que Joe Biden otra vez está haciendo nada eh, y impide que pueda haber un cambio de verdad. Entonces es un escenario bastante complejo Zoe, eh, y acerca de eh, sí. este atentado cambió el discurso de campaña para los dos partidos. Sí, básicamente el Partido Demócrata tenía que bajar mucho el, el tono. O sea, ellos lo único que estaban diciendo es que Trump es un facho y que si, si él gane va a ser caos para todo el mundo, es un extremista. Y lo que dijo el Partido Republicano es que ese atentado fue producto a todo ese discurso del Partido Demócrata. Entonces, lo que hizo el Partido Demócrata es decir, no vamos a decir eso. Entonces, casi no están diciendo nada. Y Donald Trump... No, o sea, no tiene que decir mucha cosa porque ya se ha ganado. Entonces, si bien su discurso anoche en la convención fue muy, o sea, fuertemente violento contra los migrantes, contra muchas personas, él no dedicó mucho tiempo a atacar a Joe Biden porque no tiene que hacerlo. O sea, ya se ha ganado. Él más bien mostró sus posiciones eh, de manera fuerte, dijo que yo voy a salvar el pueblo. Y ya, no tiene que ir a la ofensiva y atacar al Partido Demócrata. ¿Qué, qué nos puedes eh, contar respecto de la fórmula presidencial de Trump? ¿Quién es el candidato a vicepresidente? Y en todo caso, eh, pregúntate si esta fórmula termina de representar la unidad dentro del Partido Republicano. Bueno, realmente el, el que quedó como vice eh, candidato. J.D. Vance es una figura medio chistoso porque hace años, hace unos años, pocos años, él decía que no votaría nunca jamás por Trump, que Trump es saqueo, que es lo otro, que es muy mal, que es muy violento, que no sé qué. Eh, y ahora ha cambiado todas sus plataformas, todo su posicionamiento político eh, para eh, ganar más seguidores, para ganar. Eh, más apoyo con esa posición muy extremista que tiene Trump. Eh, realmente la la indicación de J.D. Vance mostró que Trump está optando por una fórmula muy a la derecha, muy extremista. Eh, había otras opciones que eran más moderados, que tal vez era como ese consenso entre el partido de tener personas más hacia el centro. Un poco menos, eh, digamos, xenofóbicos, un poco menos eh, proteccionistas. J.D. Vance es muy de esa línea de Trump, de proteccionista, de no intervención, en teoría, no intervención extranjera. Eh, entonces, está, digamos, reafirmando que la dirección de una segunda presidencia de Trump sería más austeridad, más xenofobia, eh, más militarismo eh, y, digamos, políticas mucho más en contra eh, del, del, del pueblo organizado. Vimos en el discurso, ahí mostraron que él dijo que deberían despedir al presidente del sindicato de los trabajadores automóviles. Entonces, no está, digamos, eh, censurando para nada ese discurso de odio que mencionaste también. Eh, mientras tanto, eh, también está la campaña presidencial del Partido Demócrata. Bueno, ¿cómo se encuentra esa interna y si realmente es posible que Joe Biden se baje de su candidatura presidencial? Es muy difícil saber. Justamente antes de que grabáramos, vi otra notificación, o sea, todas las horas están saliendo otras noticias que dicen que hablaron con un fuente muy cercano al partido, que muy cercano al presidente que dice que a veces está dispuesto a bajarse y ayer todos los periódicos salían con lo mismo. Joe Biden está pensando en dejar la candidatura, está pensando en... y hoy salen que está insistiendo en seguir con la campaña. Entonces es muy difícil saber. Eh, el atentado obviamente lo puso en una posición mucho más débil. Eh, está eh, atrás en digamos todas las eh, todas las encuestas eh, también después de que salió en la noticia que tiene COVID también dio otra bajada porque bueno el man casi no puede caminar ni hablar y ahora otra vez con COVID cuánto más va eh, digamos a estar más débil eh, entonces eh, es muy difícil saber hay muchas Sería imposible saber hasta el momento en que anuncian que no va a ser candidato más, porque eh, las fuentes que están hablando a los periódicos eh, también tienen sus propios intereses. Claramente, el Partido Demócrata no quiere que Joe Biden sea el candidato. Hemos visto una crisis tremenda desde ese debate presidencial desastroso, en que él decía una cantidad de incoherencias y no en coherencias políticas, pero realmente eh, frases que no tenían fin. Y lo demás, eh, están presionando por todos lados, haciendo cartas, haciendo reuniones, hablando con la prensa. Entonces, toda esa especulación hasta que él lo anuncie, eh, desafortunadamente, como funcionan las, eh, las candidaturas dentro del partido, quien queda como candidato tiene casi... Eh, todo el control y el poder para decidir si queda o se va. No hay como una, un control del partido como tal. Entonces veremos cómo sigue en los próximos días, pero lo último, lo último que dice New York Times, que ha tenido columnas pro y contra todos los días, dijo que él va a seguir eh, haciendo eventos de campaña. ¿Qué podría pasar si gana Donald Trump puntualmente en dos ejes que nos interesa tocar con vos, que es, por un lado, la política migratoria y, por otro lado, la política exterior? Bueno, va a ser un desastre. Así como eh, dijo en su discurso, eh, va a comenzar la operación más extensiva de deportación que se ha visto en la historia. Va a cerrar las fronteras algo que ya se hizo Biden realmente Biden ya cerró las fronteras eh, por una cuestión técnica eh, de decir si llegan más de 2000 eh, personas buscando asilo entonces ya llega al cuota y se cierra entonces en efecto eh, ya se cerraron las fronteras eh, va a ser toda esa política de deportación es algo para generar miedo es algo para generar miedo estigmatización eh, odio entre, digamos, las personas de la clase trabajadora, lo cual una gran mayoría de son migrantes, eh, son personas de otros países. Eso va a tener un efecto ni un pacto horrible: eh, criminalización, eh, seguramente una alza de, digamos, vigilancia, eh, más policía. Eh, en, en la ciudad en donde yo me encuentro, en Nueva York, eh, se ha visto una militarización, por ejemplo, de todo el transporte público, de áreas grandes de la ciudad. Eso podemos decir que va a pasar en varios, eh, digamos, estados eh, con ese Trump fortalecido, con sus aliados en varios estados fortalecidos. Eh, en, en términos de la política exterior, es curioso porque una parte central de lo que ha sido la presidencia de Joe Biden. Eh, fue esa guerra en ucrania. Eh, esa guerra es muy, eh, no es algo que tiene el consenso dentro de la institucionalidad, digamos, americana. Eh, por un lado, hay ciertos sectores del partido republicano que están en contra de lo que está haciendo estados unidos de apoyar con todo a ucrania. ellos dicen que eh, es un enfoque equivocado. Y que más bien se debería enfocar en parar a China. Que todos los recursos de armas, de ayuda militar, debería ser enfocado en detener la expansión de China y la posible, eh, digamos, el posible conflicto que pueda haber con Taiwán. Entonces, figuras como JD Benz y como Donald Trump dicen que tenemos que enfocarnos en combatir a China, que tenemos que... Eh, ver cómo resolvemos el tema de Rusia, pero que eso no es nuestro enfoque. Entonces, eh, más eh, agresión, más conflicto en el mar sur de China, eso va a ser un punto muy caliente. Eh, y no sé cómo van a cortar los fondos a, a Ucrania, pero lo que dijo Trump en su discurso era básicamente, cuando yo era presidente, nadie intentaba hacer nada. Eh, ni siquiera atrevió a Putin a hacer ni una cosa, ni tampoco jamás. O sea, yo siendo eh, presidente, es como un, un hecho que disuade a los otros líderes de hacer eh, algo, digamos, audaz eh, en contra de otros países. En fin. Eh, te quería preguntar sobre su posición respecto del genocidio sobre Palestina y vimos que en las últimas horas también en la convención dijo que eh, si él levanta el teléfono y hace un llamado, frena todas las guerras. Sí, exacto. Eh, es una mentira. Eh, vimos que en su presidencia tenía, eh, él siempre decía, yo voy a resolver el conflicto en el Medio Oriente, yo voy a ser el presidente que hace eso. Y él lo que intentaba hacer era consolidar. Eh, eh, con los líderes de los países árabes. Entonces, él, con eh, Jared Kushner, comenzó todo ese proceso de, de, de fortalecer lo que era el proceso de normalización, que ya estaba en curso antes de que llegara la presidencia. Eh, él así intentó presionar a los otros países eh, para que hicieran acuerdos con Israel, eh, para, digamos, acuerdos económicos, políticos, etcétera. Eh, para dejar a Palestina y sobre todo a Irán más aislados, él también en su política exterior podemos esperar que Irán va a ser un blanco de ataque muy fuerte. Eh, él mencionó varias veces en su discurso que Irán quiere ser como el el dueño de la, de la región que está haciendo cosas que jamás él permitiría que haga en su eh, presidencia y que por el hecho de que volvieron a negociar el acuerdo nuclear, ahora Irán va a tener un arma nuclear y que eh, está llevando a, a cabo ataques en la región. Entonces, eh, él no sé cómo pretende resolver y llamar a Netanyahu para parar, pero estoy segura que va a haber una nuevo, digamos, alza en las, en las tensiones eh, con Irán. Fue bajo la presidencia de Donald Trump en que vimos que se rompió el acuerdo nuclear con, con Irán y que se empezaron a poner más sanciones sobre ese país. Eh, Joe Biden intentó eh, revivir ese acuerdo, pero finalmente eh, no lo hizo, entonces siguen las mismas sanciones, lo cual dijo Trump que no era cierto eh, y que Irán no sería tan fuerte como está hoy si él fuera presidente. Entonces, Creo que otra vez quiere aislar las fuerzas de la resistencia que hay hoy en la región y tal vez así él, él cree que puede eh, acabar con la guerra eh, debilitando a, digamos, eh, Irán, Hezbollah y las otras fuerzas ahí. Zoe, para cerrar eh, te quiero preguntar justamente eh, por, eh, bueno, un país con una tradición bipartidista histórica, justamente, ¿qué alternativas tienen eh, las y los norteamericanos de cara a las próximas elecciones y con qué agenda? Bueno sí, es, es un país en que los dos partidos son casi lo mismo, tienen casi la misma política y eh, han creado un sistema legal, jurídico, constitucional en cada, no solo a nivel nacional, eh, como ley federal, pero también en los Estados para impedir que haya otros partidos. Sin embargo, ese año, a través de mucho esfuerzo y mucho trabajo, eh, hay varias alternativas eh, para las personas que no están de acuerdo con una política militarista imperialista. Eh, que el histórico partido verde tiene su candidata que va a ser, estar en eh, varios países, en varios estados del país. Eh, es para decir que no tenemos una autoridad electoral eh, que cubre. <laughs> En que engloba todo el país, es que es por Estado, entonces cada Estado tiene que negociar qué aparezca en, su, eh, en, en el día de las elecciones. Entonces, eh, el Partido Verde, que tiene el candidata, eh, la candidata Jill Stein, la doctora Jill Stein, que también tiene una posición izquierda progresista, y también el Partido por el Socialismo de la y la liberación va a estar en más de 20 estados eh, esa candidatura, esa fórmula presidencial con Claudia de la Cruz y Carolina García. Creo que las dos han estado en transmisiones en Barricada TV eh, sí. con una plataforma de decir eh, que el capitalismo nos quiere separar como clase trabajadora. Eh, vimos en el discurso de Donald Trump eso muy claramente que quiere decir que todos los problemas de las personas blancas pobres es por eh, la comunidad migrante, lo cual es absolutamente ridículo porque es un país en que hay más binarios que en cualquier otro país, en que hay vivienda que podría dar casa a todo el mundo, sin embargo está en las manos de las corporaciones. O sea, hay numerosos problemas que sabemos que tienen solución, pero la clase dominante no quiere solucionar, eh, prefiere dividir a las personas. Eh, que trabajan las personas de la clase trabajadora pobre. Eh, entonces, esa, esa plataforma está intentando decir, no tenemos que ir con ninguno de esos dos partidos que jamás van a tener la voluntad política para responder a las necesidades de las personas del pueblo. Eh, podemos ir construyendo otra alternativa, podemos presentar otras propuestas que no tienen que ver con la xenofobia, con el racismo, con el militarismo, eh, podemos crear eh, opciones para el pueblo que también respetan la soberanía del sur global. Entonces, esa es la, digamos, la plataforma del Partido por el Socialismo y la Liberación. Eh, hay algunos retos legales, digamos, todavía no son demandas legales, pero eh, para contestar, eh, por ejemplo, en el estado de Georgia, que es un estado eh, swing state que, que puede ir a los republicanos o los demócratas. El Partido Demócrata está diciendo que el proceso de conseguir firmas para que estuvieran como opción en noviembre, eh, el, había unos fallos en el proceso y ellos van a intentar eh, quitar eh, esa candidatura del, del ballot en, en noviembre. Entonces va a ser bastante intenso hasta noviembre y va a ser un, un periodo de mucha conflictividad, eh, de mucha tensión. Eh, es un país extremadamente violento eh, y sabemos que en noviembre va a ser un, un momento de mucha tensión. Entonces es, es clave seguir lo que va a pasar, pero también saber que hay un pueblo organizado que está pensando en alternativas y está pensando en cómo eh, fortalecer la solidaridad entre las personas cuando hay un ataque tan feroz y eh, odioso contra, contra el... Gracias, Zoe, por este tiempo con Barricada TV. Estaremos siguiendo lo que sucede allí. Listo, gracias. Bueno, nosotros y si nosotras llegamos al final de Horizonte Sur Global. Antes les dejamos la invitación para que se sumen a la comunidad. Pueden escanear el QR que aparece en este momento en pantalla y con su aporte mínimo, ayudan a que esta pantalla siga existiendo para que haya más y mejores noticias alternativas. Nos vemos la semana que viene, viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV.